Del S7.0 adelantado, comenzamos. ¿Eres amante de los videojuegos? Truth Game es tu página, tu tienda de confianza. ¿Estás pensando en pillarte alguno de los nuevos títulos como son FIFA 21, PES 21, UFC 4 o Capitán Tsubasa, entre otros? Así que amigos, no te lo puedes pensar. Truth Game, Truth Game, Truth Game, tu tienda de confianza. Precio económico, calidad asegurada. Así que amigos, no te lo puedes pensar. Truth Game, tu tienda de juegos favoritos. Hola amigos, bienvenidos al canal de PES Forever, de vuestro amigo José PES Forever. Comentad en el amigo, hoy traemos un vídeo referente a una información que han sacado Oficial PES, información oficial, de lo siguiente. Chavales, el día de mañana habrá una actualización para el PES Mobile. Vale, hasta aquí, normal. ¿Qué pasa, chavales? Como sabéis, Konami dijeron que el DLC 7.0 sería el último DLC con todas las plantillas actualizadas de la Euro. Cosa que ya saben cuáles son las plantillas actualizadas. De esta forma, por el tema de las plantillas, no hay problema porque la pueden meter vía Uday, o sea, vía actualización semanal. Incluso las caras también las podrían meter por actualización semanal, como hicieron con la cara de la leyenda Miura. Vale. Chavales, como sabéis, el viernes empieza la Euro 2020. Me diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Si Konami saca el DLC mañana día jueves, para mí lo habría hecho espectacular. Y diréis, ¿por qué? Porque llevamos diciendo desde hace tiempo que lo suyo sería tener el juego actualizado, la Euro actualizado, las plantillas por lo menos, hasta el empezar la Euro, que a lo mejor vía update actualizan las plantillas. No descartemos eso. Chavales, también mañana, junto a la actualización, habrá un regalito, creo que es para Apple Móvil, si no me equivoco. Suscríbete al canal, reviéntala si queréis que sigamos trayendo todo el mejor contenido de Pro Evolution Soccer, traigamos el mejor contenido en información y todo lo que vaya saliendo del PS22, lo traigamos al canal. Suscríbete, revienta el like y si quieres apoyar, hazte miembro. Así que amigos, suscríbete al canal, comenzamos. Y amigos, aquí estamos en el Twitter de nuestro amigo de Viper. Y ojo, ¿habrá actualización el jueves en PES Mobile? ¿Será el Data Pack 7.0 también? Y aquí vemos la imagen, chavales, de oficial de Konami, que tendremos una actualización del PES Mobile, el 5.41. Vale, ahora lo veremos en español. Y ojito también a esto, que el día 13, si no me equivoco, que es domingo, el día 13, dos días después de empezar la Euro, tendremos representante especial bola negra gratis, ¿vale? Y me imagino que regalarán un agente de bola negra a todo el mundo. Lo que no especifica aquí si es solo para móvil o para consolas. Ya veremos. Y nada, amigos, que estamos en el Twitter oficial de Official PES y pone la última actualización del PES Mobile está previa para el 6 de octubre. Todos los usuarios que descarguen la actualización antes de las 9:50 y tanto del 13 habrá en la bandeja de entrada un agente especial. Lo metemos en la página web de Konami y aquí ya tenéis todos los detalles. Todo este enrollo, ¿por qué ha venido? Amigos, cuando hay actualización de mobile, el 99,9 hay datapack, ¿vale? Pero este datapack 7.0 tampoco esperemos maravillas porque es el último DLC y yo lo que creo es que ya van a pincelar algunas caras que quedan en algunas selecciones, de algunos rostros que hayan venido a última hora por lesión, por lo que sea, y poco más, no creo yo, porque de todas formas, este jueves, si quieren, mañana sacan una actualización de plantilla. No hace falta tampoco sacar un datapack, ¿no? Aunque Konami dijo que el datapack, oficialmente Konami dijo que saldría el 24 de este mes.
De todas formas, amigos, mañana estaremos atentos. Y si saliera DLC 7.0, aquí estará José P. Forever por la mañana antes de ir al trabajo. Y hacer un pequeño resumen. Y también sacar en el día de mañana todas las caras de los jugadores que hayan añadido, todas las cositas, enseñarlas. Yo, mi opinión, creo que el DLC saldrá el día 24. Otra opinión, creo que mañana podrían actualizar las plantillas, ya que hemos visto que también pueden meter las caras vía actualización semanal. Así que con Konami, chavales, nos esperamos todo. Y última reflexión, chavales, se ha ido el que hace los trailers en PES. ¿Quién hará el trailer del P22? No sé, Konami, esto está esperando para empezar a dar información del nuevo juego de Konami. No sé lo que está esperando. De mientras, amigos, disfrutando con la Liga Master de la Liga Chilena, disfrutando del... ojo, esto es muy importante. Lo que dijiste en el día de ayer, en el directo del día de ayer. Hay que aprovechar, chavales, la licencia de la Euro. Yo ayer me lo pasé, la verdad, que genial con los Match Day. Así que este veranito, aprovechar todo el mes de la Euro y jugar los Match Day de la Euro y pasarla genial. Y, como no, jugar entre amigos y pasarla bien, que al final es lo que se trata, ¿no? Y nada, amigos, lo vuelvo a decir, toda la información que venga de P22 la tenemos al canal. Y chavales, lo dije el año pasado y por todo lo que ha venido tampoco no hemos podido hacer. Y chavales, me gustaría tener este año, esta próxima temporada con el P22, colaboraciones con otros youtubers o, por qué no, con algún jugador de fútbol, o ya veremos. Así que, amigos, suscríbete al canal, revienta el like y espero en el próximo vídeo. Chao.